Hola, ¿cómo están? Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí en mi patria Perú nos encontramos turno de noche. Hoy día les comento, les voy a dar primeramente, ¿verdad? Mis disculpas, les doy la bienvenida a nuestro canal Nudos y Manualidades Chantal. Y para invitarles a que vean este nuevo tutorial fuera de lo común, fuera de lo normal. Es un video tutorial de una vestimenta para perrito chihuahua, mis amigas. Precioso este modelo, dos colores, en guinda y en amarillo, así que les dejo el paso a paso para que ustedes puedan hacer este lindo proyecto. A continuación, el paso a paso y siempre invitando a que se suscriban a mi canal Nudos y Manualidades Chantal y seguir mis redes sociales. Página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos entonces. Hasta el próximo videíto tutorial. Entonces, para poder trabajar este hermoso conjuntito que lucía Angelo, el perrito chihuahua, voy a utilizar este color amarillo, como ustedes vieron, que es para su camisita, y este color moradito oscuro, que es el pantaloncito, o como, que es como chorcito, ¿cierto? Miren ustedes, esa es la combinación que ustedes han visto hace un momentito. Un ganchillo número 4 metal, porque hilos son los que voy a trabajar y son delgaditos, y mi tijera para cortar. Ya al último se va a colocar, como ustedes vieron, el broche para cerrar la camisita. Bien, entonces empezamos. Bien, entonces aquí vamos a empezar a trabajar cadenas. Y ustedes saben que yo siempre empiezo de la cintura hacia arriba. Entonces voy a trabajar acá mis cadenas y voy a hacer total 36 cadenas. Es la parte de la espalda. Bien, avanzamos con las 36 cadenas. Bien, les comento, sí, que midiendo la espalda de este hermoso perrito llamado Angelo, mi perrito chihuahua, he hecho 40 cadenas. Bien, entonces ahora voy a empezar acá y voy a hacer una cadenita y luego voy a retroceder un punto haciendo un punto bajo. Así, sigo al siguiente, hago punto bajo, voy al siguiente, hago mi punto bajo. Ahí, miren ustedes, punto bajo. Así voy a avanzar toda esta fila y voy a hacer con este punto bajo dos filas. Avanzamos. Terminé ya mis dos filas con punto bajo y ahora voy a levantar. Aquí fíjese bien, 1, 2, 3, volteo mi tejido y aquí empiezo a trabajar en cada punto una vareta. Ahí, cada punto una vareta, cada punto una vareta. Y lo que les quiero decir es que con este punto vareta voy a hacer 5 filas hacia arriba. Avanzamos. Bien, aquí hemos terminado ya de hacer las filas que hemos indicado. Y ahora aquí voy a levantar 1 y 2 cadenas. Volteo mi tejido, paso al siguiente punto y hago un punto bajo. Y luego lo 1. Y sigo trabajando toda esta fila vareta. Así como ustedes ven, hasta 2 puntos antes de terminar para hacer una disminución. Miren, acá dejamos ya los dos puntos y voy a pasar entonces en la primera. Hago un punto no terminado y paso el segundo punto y vuelvo a hacer un punto. Disculpen, acá este punto se salió. Ahora sí, ahí están mis dos puntos no terminados y luego lo 1. Estoy acá haciendo mi disminución porque es la parte de mi manguita. Bien, ahora levanto 1 y 2. Aquí ya está, esta es la primera, acá trabajo y hago un punto no terminado y acá los 1. Así voy a avanzar toda esta fila en varetas después normales, ¿sí? Miren ustedes, después de disminuir voy a avanzar, ve. Voy a avanzar así, fíjense, varetas normales. Así, punto vareta. Punto vareta. Así voy a avanzar hasta 2 puntos antes para disminuir. Bien, ahora miren ustedes, tengo mis dos últimos puntos. Aquí le paso entonces en el primero haciendo un punto no terminado y paso al segundo punto haciendo un punto no terminado. Ahí tengo mis dos puntos no terminados más mi punto cadena, lo 1.
y luego levanto 1, 2 y 3. Y ya no voy a hacer aquí ya disminución. Voy a trabajar toda esta fila, así miren ustedes, vareta normal. Así ya, vareta, punto. Así. Y yo, en esta vareta, punto, ¿sí? Hacia arriba que estoy avanzando, voy a hacer total 7 filas. Avanzamos. Bien, acá hemos avanzado ya nuestras 7 filas. Ahora voy a levantar 1, 2, volteo y paso mi ganchillo, jalo la hebra y hago un punto no terminado. Más mi dos cadenas anteriores que también llega a ser un punto no terminado, lo 1. Y luego paso al siguiente punto y hago una vareta. En el siguiente hago otra vareta. Y así voy a trabajar esta fila punto vareta. Entonces avanzamos y dos puntos antes nos vemos para disminuir. Aquí ya estamos con estos dos últimos puntos y lo paso. En el penúltimo punto jalo, hago un punto no terminado y paso al último punto y hago un punto no terminado. Y luego los 1. Ahora levanto 1 y 2, volteo mi tejido y paso al siguiente punto, hago no terminado y luego los 1 y hago en cada punto una vareta. Así, entonces avanzamos esta fila hasta dos puntos antes para hacer nuestra disminución. Bien, ahí miren, estamos acá ya en los dos puntos últimos y paso aquí, hago un punto no terminado y paso en el siguiente y hago un punto no terminado y lo uno nuevamente así. Y voy a levantar nuevamente 1, 2 y volteo mi tejido, paso, hago un punto no terminado y lo 1. Así voy a trabajar toda esta fila hasta dos puntos antes. Y lo que les quiero decir es que, como ustedes ven, hemos hecho dos puntos no terminados toda la fila y al final también se disminuyen dos. Voy a avanzar desde que he empezado a disminuir, ya voy a la segunda fila, voy a hacer 4 filas, ¿sí? Entonces avanzamos las 4 filas. Pero recuerden que estoy haciendo la tercera fila ya y me faltaría esta tercera y la última, que sería la cuarta fila. Bien, ya lo tengo terminado, como ustedes ven, y ya lo hice un punto deslizado para cerrarlo. Ya lo tengo listo. Ahora acá voy a empezar, miren, hacia la parte de hacia adelante. Es abierto con que va a llevar sus botoncitos. Voy a hacer acá 1, 2, 3 y 4 cadenas. Luego paso un punto anterior y hago un punto bajo. Paso al siguiente punto. Y hago un punto bajo. El siguiente punto. Hago un punto bajo. Ahora levanto 1 y volteo mi tejido. Hago un punto bajo ahí y paso al siguiente punto, hago un punto bajo ahí. Ahora acá levanto 1, 2 y 3, volteo mi tejido y acá donde he hecho mis cadenas voy a hacer un aumento. Paso al siguiente punto y hago una vareta. En el siguiente vuelvo a hacer una vareta, levanto 1, 2 y 3, volteo mi tejido, hago un punto bajo, paso al siguiente, disculpen, punto vareta, paso al siguiente y aquí hago mi punto vareta. Miren ustedes, y aquí mismo hago mi aumento. Ahí. Y luego hago 1, 2 y 3. Volteo mi tejido y acá donde he hecho mi cadena hago mi aumento. Y avanzo. Varetas. Ahí ven ustedes, estoy avanzando mi fila. Vareta, punto.
Acá avanzo y este es mi último que hago mi vareta. Ahora acá levanto 1, 2 y 3 y volteo y vuelvo a hacer acá mi vareta en cada punto. Ahí miren ustedes, vareta en cada punto. Acá hago una vareta también en este punto y en este último punto voy a hacer mi vareta más mi aumento. Luego miren ustedes, acá ya tengo por todo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí voy a hacer cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y 7, 15. Muy bien, y luego aquí voy a empezar a trabajar, estoy acá, ¿cierto? Ahora voy a empezar a trabajar hacia arriba, aquí levanto 1, 2 y 3. Volteo mi tejido con 1, 2, 3 y en este cuarto punto. En este cuarto punto volteo y hago aquí un punto. Vareta. Paso al siguiente punto. Hago vareta. Así voy a hacer hasta acabar la fila. Aquí ya levanto entonces 1 y 2. Volteo. Hago en este punto, hago una disminución, miren ustedes, punto no terminado y lo 1. Y vuelvo a trabajar toda la fila, vareta. Avanzamos. Nuevamente acá, ya llegué acá, fíjense ustedes, ahora hago mis 1, 2, 3 cadenitas, volteo mi tejido y trabajo vareta. Punto vareta. Y antes de terminar, disminuimos. Ahora miren ustedes, aquí ya hice mi disminución y levanto nuevamente 1, 2 y 3 varetas. Volteo mi tejido y hago punto vareta, toda la fila. Y así punto vareta sin hacer ninguna disminución. ¿Sí? Vamos a hacer total 7 filas. Avanzamos. Terminamos aquí ya las filas, las 7 filas que hemos hecho sin aumento ni sin ningún tipo de disminución. Y acá voy a levantar ahora 1, 2, volteo mi tejido y aquí voy a hacer una disminución. Luego paso al siguiente y hago vareta normal. Así hasta acabar la fila. Aquí acabé la fila y ahora hago 1, 2 y 3. Volteo mi tejido y paso al siguiente punto y hago una vareta. En el siguiente punto vuelvo a hacer vareta. Así voy a hacer esta fila hasta los dos últimos puntos que voy a hacer mi disminución. Entonces disminuimos al final. Ya disminuimos. Estoy en esta segunda fila de disminución y ahora levanto 1 y 2. Volteo. Paso al siguiente punto y hago un punto no terminado para disminuir. Así voy a disminuir esta tercera fila y vamos a hacer hasta la cuarta fila disminuyendo. Aquí estoy en la cuarta fila, miren ustedes, y estoy disminuyendo. Ahí disminuí, ahora hago un punto deslizado y corto. Y así tengo ya lista, fíjense ustedes, la parte delantera. Esto va acá, porque esto va a ir cosido. Bien, así como les he dado el paso a paso, de este lado, bien puede ser derecho, miren ustedes, o bien puede ser izquierdo, ¿eh? En cualquier lado se puede coser. Y así como les he dado el paso a paso, así igualito me hacen ustedes, ¿sí? Porque son dos, miren, un lado y falta el segundo lado. Entonces, terminamos y nos vemos. Aquí ya lo terminé y ahí lo tengo y lo que vamos a hacer ahora es coser, por eso que dejo mi hilo. Vamos a coser aquí, miren, de aquí hacia acá, los 4, 1, 2, 3, 4, las 4 varetas de aquí. Luego vamos a coser aquí, miren como yo le he cosido, los 5 primeros puntos varetas hacia arriba. Ya, entonces vamos a coser, como ustedes les dije, en ambos lados acá, 4 y abajo 5. Cosemos y ya luego nos vemos. Miren, y así ya lo hemos cosido,
Ustedes pueden acá estar visualizando, como les dijimos, ambos costados. Muy bien, ahora vamos a trabajar lo que son las manguitas. Empezamos por acá. Pasamos nuestro ganchillo en los primeros puntos y aquí levantamos primeramente un punto deslizado y levantamos acá 1, 2, paso al siguiente, acá hago un punto no terminado y luego lo 1, estoy disminuyendo, paso al siguiente, hago normal mis varetas. Ahí. Así voy a dar toda la vuelta hasta el último punto que voy a hacer mi disminución. Avanzamos. Ya disminuimos acá, miren ustedes, los dos puntos, haciéndolo en uno solo. Y paso aquí a este punto donde hemos hecho la disminución al empezar. Ahí paso y uno con un punto deslizado. Ahí, miren ustedes cómo voy a formar la manguita. Ahora aquí voy a levantar 1 y 2. Paso al siguiente punto. Hago un punto no terminado y luego lo 1. Y nuevamente trabajo todas las filas, como ustedes ven, vareta. Así voy a avanzar hasta dos puntos antes para hacer mi disminución. Aquí ya ven ustedes, ya hice mi disminución. Ahora lo 1 con este punto que al inicio también hice disminución. Ahí. Un punto deslizado y miren cómo estamos formando, se está formando así. Ahora nuevamente levanto 1, 2 y paso al siguiente punto, hago un punto no terminado y con mis dos cadenas lo 1 y vuelvo a hacer nuevamente toda esta fila vareta. Y como ustedes vieron, al finalizar también dos puntos para unirlo, ¿sí? Y de esta fila, miren ustedes, vamos a hacer total 6 filas, disminuyendo. Hasta la sexta fila se va a ir disminuyendo. Avanzamos a la sexta fila. Como ustedes ven acá está, miren los 6 puntos que hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haciendo así la manguita. Y ahora lo estamos haciendo su acabado con punto bajo. Miren ustedes. El punto bajo. El acabado de la manga. Al finalizar. Así, punto bajo. Ahí ven, este es el último punto y acá ya lo uno con el punto que hice al inicio de punto bajo. Ahí está, ahora corto. Y miren, quedó ya su manguita. Bien, así como hemos hecho acá entonces, igual vamos a hacer este lado de la manga. Avanzamos con la manga que sigue acá y ya luego nos vemos. Y miren, así quedó terminada la siguiente manga. Como ustedes ven, ahí quedó. Hicimos la de acá y ahora está la de acá. Lista. Muy bien, ahora vamos a empezar con lo que es el cuello. Agarramos acá nuevamente nuestro hilo de color amarillo. Hemos hecho un punto deslizado y empezamos desde el primer punto. Desde aquí vamos a empezar. Y hacemos primeramente un punto deslizado. Y ahora levanto una cadena y voy a hacer así, miren ustedes. Paso y hago un punto no terminado. Vuelvo a pasar y hago un punto no terminado. Vuelvo a pasar haciendo un punto nuevamente no terminado. Y así voy a hacer en cada punto que esté yo presente. Miren ustedes, acá quiero avanzar. Así, miren, vean, así voy a avanzar. Cada punto lo voy a hacer no terminado. Miren ahí. Cada punto no terminado. Ahí, cada punto no terminado. Miren ustedes acá. Paso en este punto no terminado. Paso al siguiente punto. También lo hago no terminado. Ya estoy llegando a la parte de acá del encuentro. ¿Sí? Miren acá, no terminado. Y aquí estoy, acá falta todavía un punto. No terminado, ahí, y acá paso de frente al siguiente punto, miren ustedes, acá al siguiente punto y hago el punto no terminado. Y sigo trabajando toda la vuelta, ¿sí? Entonces avanzamos esta filita. Ahora miren, ya terminé, ¿sí? Toda la vuelta. Y lo que voy a hacer es
hacer para arriba 3 cadenas, 1, 2 y 3. Volteo mi tejido y le voy a dar toda esta fila. Miren ustedes, toda esta fila le voy a dar así, mire, vareta. Toda la fila, punto por punto, vareta. Así ya. Entonces vamos a avanzar toda esta fila en punto vareta. Bien, aquí ya hemos terminado, como ustedes ven. Ahora voy a levantar 1 y 2 cadenas. Volteo mi tejido y aquí voy a hacer un punto no terminado. Paso nuevamente al siguiente y hago otro punto no terminado. Paso nuevamente y hago un punto no terminado. Y ahora ya acá los paso y los uno, así. Ahí. Y sigo trabajando los demás puntos vareta. Así. Así voy a hacer toda la fila hasta 4 puntos antes para disminuir. Avanzamos. Aquí estamos ya los 4 últimos puntos para disminuir. Empezamos con el primero. Hacemos un punto no terminado, pasamos al siguiente, el segundo punto no terminado, el siguiente tercer punto no terminado y el siguiente cuarto punto no terminado. Ahí lo tienen ustedes. Ahora lo paso por todos y lo uno. Y ahora levanto 1 y 2 cadenas, volteo mi tejido y sigo trabajando. No terminado, paso al siguiente. No terminado, paso al siguiente. No terminado. Y ahí están los 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora los 1. Y así, en el siguiente punto, sigo trabajando ya mi punto ya vareta. En cada punto, una vareta. En cada punto, una vareta. Así voy a avanzar toda esta fila hasta los 4 últimos puntos para volver a disminuir. Avanzamos. Bien, aquí ya mire, ya hemos terminado nuevamente al finalizar y vamos a disminuir. Pasamos aquí, hacemos no terminado, es el primero, no terminado, el segundo, no terminado, el tercero y no terminado, el cuarto. Acá tengo mis 4 puntos no terminados y mi punto que estoy arrastrando. Ahora acá los 1, así. Y ahora aquí voy a levantar. 1, 2 y 3. Volteo mi tejido, ¿sí? Fíjense ustedes. Y aquí donde yo he levantado 3 cadenas, es como si fuera una vareta. Aquí voy a levantar dentro de este una vareta. Estoy haciendo aquí un aumento, como ustedes ahí visualizan. Y ahora paso al siguiente punto, que es este, porque este no es el punto, este es de la unión acá. Y hago mi vareta. Paso al siguiente, vuelvo a hacer vareta. Siguiente punto, vareta. Así voy a avanzar toda esta fila hasta llegar al último punto y hacer mi aumento. Avanzamos. Y aquí tenemos ya, miren, el último punto. Pasamos nuestro ganchillo, hacemos el punto vareta normal y luego en este mismo punto voy a hacer mi aumento. Así. Y ahora levanto 1, 2 y 3. Volteo mi tejido nuevamente y vuelvo en este mismo punto donde he hecho mi cadena a hacer un aumento. Y paso a mi siguiente punto y trabajo mis varetas. Así, en cada punto una vareta. En cada punto una vareta. Así voy a avanzar toda esta fila hasta llegar aquí al último punto y también aumentar uno. Avanzamos. Aquí ya mire, estamos en el último punto y aumentamos acá. Miren ustedes, aumentamos ahí. Y luego 1, 2, 3. Volteo mi tejido y en este mismo punto donde he hecho cadenas, vuelvo a aumentar. Y sigo trabajando las demás, fíjense ustedes, los demás puntitos ahí. Sigo trabajando vareta. Así, punto vareta, punto vareta. Así voy a avanzar toda esta fila nuevamente hasta llegar nuevamente acá al último punto y hacer mi aumento. Avanzamos. Bien, acá ya entonces, miren ustedes, ya hemos hecho su aumento respectivo. Ahora nuevamente 1, 2, 3. Volteo mi tejido y
Vuelvo a aumentar en este mismo punto donde he hecho la cadena. Ahí. Y sigo trabajando mi fila. Ahí, en punto vareta. Punto vareta. Ahí ya, en cada punto una vareta. Así voy a hacer toda esta fila hasta el último punto acá para nuevamente hacer mi aumento. Avanzamos. Y aquí ya llegamos. Miren ustedes, hemos hecho ya el doble punto acá, el aumento correspondiente, y ya lo cierro con un punto deslizado. Corto. Y ya tengo ya mi cuello deseado. Miren ustedes. Ahí está mi cuellito. Ya cuando esté terminado se va a ver mejor el acabado. Muy bien, ahora vamos a empezar a hacer acá, para la parte de abajo. Ahora ya cambiamos entonces con este color, ¿sí? El moradito oscuro. Miren ustedes, este colorcito. Y vamos a empezar, miren, desde acá, ve. Aquí curviamos, ¿cierto? Muy bien, aquí. Desde el primer punto de aquí empezamos. Ahí, ¿sí? Ya al último ya vamos a darle su acabadito, claro, ¿sí? Pero empezamos de acá, ¿ya? Muy bien. Y aquí voy a empezar haciendo yo mis cadenas. Miren ustedes, paso mi ganchillo, jalo y hago acá un punto deslizado para luego empezar a hacer mis tres cadenas. 1, 2 y 3. Y viene a ser una vareta. Paso al siguiente y hago acá vareta. Así, paso al siguiente, vuelvo a hacer vareta. Al siguiente punto, vuelvo a hacer mi vareta. Así voy a avanzar toda esta fila haciendo varetas. Y lo que les quiero decir es que con este punto vareta voy a hacer total para ir, claro, midiendo, ¿sí?, la altura deseada que deseo para esta hermosa, este hermoso perrito chihuahuita. Voy a hacer 6 filas en vareta, así, sin aumentar ni disminuir. Entonces avanzo mis 6 filas y luego vamos a ver la altura deseada del tamaño que corresponde. Si faltaría, lo voy a aumentar. Ya, eso les comunico. O si es demasiado, lo voy a sacar. Ya después al último le voy a decir, ¿sabe qué? Miren, aumenté o disminuí. Pero la altura deseada, 6 filas. Avanzamos. Bien, ahí miren, hemos avanzado ya las filas. Yo les dije que íbamos a avanzar 6 filas, pero midiendo, he avanzado 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es la medida que yo tengo. Muy bien, ahora aquí voy a hacer 1 y 2. Volteo mi tejido. Y aquí en el siguiente punto voy a hacer un punto no terminado y luego lo uno. Y vuelvo a seguir trabajando esta fila vareta. Así, punto, vareta. Punto, vareta. Y así voy a avanzar toda la fila hasta 2 puntos antes para disminuir. Bien, acá miren, ya tenemos los 2 últimos puntos. Entonces vamos a hacer la disminución respectiva. Y hacemos ahí, miren ustedes. Ahí hacemos un punto no terminado y luego paso al siguiente, hago un punto no terminado. Acá tengo entonces mis 2 puntos no terminados más mi punto que estoy jalando, lo 1, y luego levanto 1 y 2. Volteo mi tejido y vuelvo a trabajar el siguiente punto haciendo un punto no terminado más mis 2 puntos cadenas, lo 1, y disminuyo. Y luego voy a volver a hacer acá, miren ustedes, punto vareta en cada punto. Ahí miren, vean, acá en mi siguiente punto hago mi punto vareta. Así voy a avanzar hasta terminar. 2 puntos antes para disminuir. Y como ya les expliqué, el inicio y el final, voy a avanzar 7 filas en disminución. Avanzamos entonces las 7 filas disminuyendo. Miren ustedes, ya avancé entonces aquí lo que anuncié, que eran 7 filas en disminución, pero yo a la hora que estaba disminuyendo y midiendo al mismo tiempo vi que me faltó 2 filas más, así que total he realizado 9 filas en disminución. Ahora solamente voy a voltear un poquito así porque voy a trabajar lo que es la pierna de aquí a aquí, las 7 filas de disminución de la pierna. Aquí levanto entonces 1, 2, 3, 3 cadenas para formar una vareta y paso al siguiente punto, acá mismo en este punto paso y realizo acá, fíjense ustedes, a ver, disculpen, y aquí mismo realizo un punto vareta, ahí,
paso al siguiente y vuelvo a hacer vareta en este espacio, dos puntos, miren ustedes. Así voy a avanzar entonces en cada punto, miren, fíjense, dos varetas ahí. ¿Sí? Así voy a avanzar hasta aquí. Toda la disminución que he hecho, las nueve filitas, hasta ahí voy a avanzar. Avanzamos. Bien, ustedes acá ya vieron, ya terminé, miren, como he hecho dos puntos en cada punto, o sea, dos varetas en cada punto, así en estos puntos disminuido, total tengo 18. Muy bien, ahora empiezo aquí la segunda fila, miren ustedes, 1, 2. Volteo mi tejido y en este mismo punto, donde he hecho mi cadenita, voy a aumentar. Así. Miren ustedes, ahí. Y así voy a avanzar vareta, toda la filita. Y aquí al final voy a dar también otro aumento. Avanzamos la fila. Y miren ustedes, aquí avancé esta segunda fila con el aumento. En la izquierda, tanto en la derecha, tengo total 20 puntos. Tuve anterior 18, uno en cada punta, 20. Ahora levanto 1, 2 y 3. 3 cadenas, volteo mi tejido y vuelvo a aumentar acá. 2 puntos. Mis cadenas más mi vareta en el mismo punto, donde he hecho mi cadena, es el aumento. Así sigo avanzando esta fila así en vareta. Así voy a avanzar hasta el último punto y vuelvo a hacer mi aumento. Avanzamos. Bien, aquí ya completé, miren ustedes, mi tercera fila, mi tercera vuelta. Y aquí he aumentado nuevamente. Total tengo 22 puntos. Empecé con 18, aumentando acá 20 y aumentando acá 2 más, 22. Bien, ahora aquí voy a hacer 1, 2, 3. Volteo nuevamente mi tejido. Y aquí sigo trabajando, aumentando. Así. Dos filas. En esta fila he aumentado, como ustedes ven. Y sigo así, trabajando mi aumento. Entonces avanzo esta fila. Y miren ustedes, avancé esta fila con dos aumentos más. Tengo entonces 22. Empecé con 18, 20, 22 y 24. Bien, ahora acá, como al inicio empecé con 18 y acá tengo 24, voy a hacer ahora cadenas hasta completar mis, si duplico 18 más 18 son 36, entonces voy a completar, aquí tengo 24, sería entonces 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Volteo un poco mi tejido y 1. El último punto, este punto lo uno con un punto deslizado. Ahí. Y aquí levanto 1, 2, 3 y trabajo todas estas filas, miren ustedes, de puntitos que tengo acá, estos puntos, todo lo voy a trabajar vareta. Avanzamos toda la vuelta, incluido las cadenas, avanzamos vareta. Bien, aquí ya terminamos, miren ustedes, le hemos unido ya trabajando las cadenas y aquí levanto nuevamente 1, 2, 3, paso al siguiente punto y vuelvo a hacer esta fila, vuelvo a hacer vareta. Vuelvo a hacer vareta esta fila. Toda la filita vuelvo a hacer vareta. ¿Sí? En la siguiente fila ya vamos a hacer una disminución. Aquí vamos a hacer, trabajar entonces vareta normal. Avanzamos esta fila. Bien, aquí ya llegamos, miren ustedes. Ahora unimos con un punto deslizado. Así, ahora levanto nuevamente. Espérense, disculpe, se salió el punto. Acá. Punto deslizado. Y levanto. 1, 2 y 3. Y sigo trabajando vareta esta fila. Ahí sí, pero mira, conforme vamos a ir avanzando, aquí en esta parte que hemos hecho acá nosotros, cadenas, la unión en la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aquí también hay
también hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la mitad vamos a disminuir. Entonces avanzamos hasta la mitad, hasta 6 puntos de las cadenas que hicimos para disminuir. Y miren acá ya, llegamos a la mitad. Y aquí entonces paso al siguiente. Hago un punto no terminado en el siguiente punto no terminado y luego lo uno. Así voy, estoy disminuyendo y sigo trabajando mis cadenas, mis varetas, disculpen. Así estoy trabajando mis varetas. Miren ustedes. Ahí. Y aquí ya llego acá a mis cadenas que inicié. Hilo 1. Levanto nuevamente 1, 2, 3. Y toda esta fila. Toda esta filita vuelvo a trabajar vareta. Así normal, sin hacer disminución. Porque en la siguiente se va a disminuir todavía. Entonces avanzamos toda esta fila. Miren ustedes, aquí avancé, ya hice mi punto deslizado y levanto 1, 2, 3. Sigo trabajando vareta esta fila hasta, miren ustedes, hasta como hace dos visiles atrás, hasta llegar a la mitad y hacer mi disminución. Avanzamos, miren, así se mide acá, avanzamos hasta acá, hasta la mitad para disminuir. Ahí miren ustedes, ya llegamos a la mitad y aquí voy a hacer mi disminución. Aquí hago un punto no terminado, otro punto no terminado y lo disminuyo y sigo trabajando lo que resta de mis puntos así en vareta. Ahí, acá ya lo uno con un punto deslizado y levanto 1, 2, 3 y toda esta fila trabajo así, vareta. Avanzamos esta fila y miren, ya avanzamos esta fila, ya lo unimos con el punto deslizado y ahora aquí voy a dar una cadena pasando al siguiente punto y hago un punto bajo, siguiente punto, punto bajo. Así voy a dar toda la vuelta punto bajo hasta terminar y cerrar. Miren, aquí llegamos a dar toda la vuelta ya pasándolo y haciendo un punto deslizado. Aquí estamos cerrando, cortamos ya y ya tenemos listo lo que se dice, miren ustedes, la piernita. Pasamos al lado derecho y ya se está formando, ¿cierto? Miren la piernita. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Muy bien. Y así como les he explicado, ahora, miren, paso a paso, igualito, me hacen el otro lado de la pierna. Entonces avanzamos el otro lado de la pierna y ya terminado, nos volvemos a encontrar para seguir explicando. Terminamos así, miren ustedes, las dos piernas que están listas ya. Hicimos el paso a paso y el otro ya lo hicieron ustedes junto conmigo. Bien, ahora vamos a empezar a dar acá, miren, por el color moradito, su acabadito, ¿sí? Porque después los decorativos al final de las tiritas, ese es el último, no hay problema. Ya acá lo vamos a poner así, miren, vea. Empezamos por acá con un punto deslizado y levanto una cadena y paso acá mismo haciendo un punto bajo. Paso al siguiente, hago punto bajo. Aquí mismo hago otro punto bajo. Son dos puntos bajos los que voy a dar en cada punto. Miren ustedes, en el siguiente un punto bajo y acá mismo otro punto bajo. Acá mismo punto bajo y punto bajo en el mismo sitio. Así vamos a dar toda la vuelta, miren ustedes, toda la vuelta acá, acá, así, 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 así. Toda la vuelta hasta llegar al color morado para luego pasar con el color amarillo. Avanzamos. Bien, entonces ya terminamos con el color morado de pasar toda la vuelta, como ustedes ven todo el filo. Y ahora vamos a empezar con el color amarillo. Empezamos por aquí, fíjense ustedes, dando toda la vuelta también. Entonces, punto bajo, acá voy a hacer primeramente un punto deslizado. Así, de esta manera. Y luego, de paso escondo el hilo morado, miren ustedes que está acá, acá mismo hago un punto bajo, sigo pasando acá en este punto, punto bajo, punto bajo. Así voy a dar toda mi vuelta también con punto bajo en color y todo lo que es el color amarillo. Sí, vamos a dar toda la vuelta entonces y ya luego terminando nos vemos. Miren, ahora ya terminamos el color amarillo de dar toda la vuelta a nuestro tejido. Ya está quedando precioso nuestra vestimenta para este hermoso
perrito chihuahua llamado Angelo. Bien, ahora voy a empezar a trabajar con mi color morado y voy a hacerle acá atrás, miren ustedes, ya estamos por la parte de atrás, ¿sí? Porque adelante acá es donde va a llevar sus botones, ¿sí? Acá atrás voy a contar del punto donde inicié 8 puntos, serían acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí es donde yo voy a colocar mi ganchillo, miren ustedes, y voy a trabajar acá con un punto deslizado y levanto 1, 2 y 3 y sigo trabajando aquí, miren ustedes, sigo trabajando yo aquí en el siguiente punto y hago acá un punto vareta así, paso al siguiente, vuelvo a hacer otro punto vareta, miren ustedes allí. Y así voy a hacer vareta hasta, miren ustedes, fíjense acá, así como empecé acá, en este lado, doy mi línea y cuento. 2, 4, 6, 8. Voy a avanzar esta fila hasta aquí, hasta 8 puntos antes. Entonces, avanzamos. Y miren ustedes, terminamos esta fila de hacer y aquí ahora levanto 1, 2 y 3, volteando mi tejido y vuelvo a trabajar toda esta fila así. Linearla sin aumentar ni disminuir. Todo va a ser vareta hacia arriba. Así voy a avanzar, ¿ya? Así. Y lo que les quiero decir a ustedes, mis queridos suscriptores y mis queridos amigos, que voy a avanzar total hacia arriba, porque este es como un jumpercito pechera. Entonces, hacia arriba voy a avanzar total, completo, 14 filas, ¿sí? Entonces, avanzo mis 14 filas y ya luego nos vemos, porque de ahí vamos a hacer sus tirantes. Miren ustedes, hemos terminado ya, ya lo cortamos también y ahí tenemos ya hecho, ¿sí? Entonces, ya terminado ahí, vamos a voltear, ¿sí? Acá ya tengo listo mi ganchillo con mi hilo, que he hecho acá un punto deslizado y voy a empezar a trabajar. Aquí miren ustedes la parte de acá, del hombro, ¿sí? Del hombro donde hicimos el empate de la costura, ahí voy a pasar, ¿sí? Miren ustedes, contando siempre 1, 2, 3 y separo 1, 2, 3. Acá en el medio sería a partir del cuarto, ¿sí? A partir del cuarto paso, jalo, hago un punto deslizado. A ver, un ratito, mi punto deslizado. Ahí está, y ahora levanto acá 1, 2 y 3. Paso al siguiente punto. Ya pasé en el primero. A ver, este es así la costura. Ya pasé el primero, acá ahora paso en el segundo. Allí hago vareta, paso al tercero. Paso el cuarto. Paso el quinto. Ahí, uno más, ¿ya? Para que esté un poquito gruesito el tirante, para que quede bonito. Ahí, seis. Ahora levanto uno, dos y tres. Volteando y vuelvo a hacer esta fila. Nuevamente varetas. Así voy a ir avanzando, ¿sí? Así, ¿ya? Miren ustedes. Así voy a ir avanzando mi vareta. Hasta obtener, miren, acá, de acuerdo a la pechera, hasta obtener mi altura deseada hacia abajo. Miren, vean, ¿sí? Entonces avanzamos y ya luego nos vemos para seguir aquí explicando cómo vamos a unir. Miren, acá ya llegamos, ¿sí? A la altura deseada. Aquí hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 filas hemos hecho. Y aquí ya lo vamos a unir entonces con la tapita del jumpercito. Miren ustedes la unión, cómo va a ser. Así, pasamos por aquí nuestro ganchillo y hacemos acá, hay un deslizado. Pasamos nuevamente al siguiente punto. Por acá adentro ya sería
y pasamos acá al punto jalando y haciendo un punto deslizado. Al siguiente punto pasamos, el siguiente punto acá también jalamos y deslizamos. Al siguiente punto pasamos y deslizamos, y por último el último punto pasando y lo deslizamos. Ahí ya miren ustedes, está unido el tirante. Ahora acá, para asegurarnos, hacemos un punto deslizado y luego cortamos. Ahí quedó, miren ustedes cómo se va armando. Ahí, ¿ven? Muy bien, así que hemos hecho acá, igual, entonces hacemos esta parte de acá. ¿Sí? Ya terminando nos vemos para luego darle su acabado también acá con punto bajo toda la vuelta. ¿Ya? Entonces terminamos la otra tirante y luego nos vemos. Bien, miren ustedes, ya terminamos, entonces ambos lados ya colocaditos, como ustedes ven, y ya está quedando ya prácticamente el pantaloncito, ¿cierto? Bien, ahora lo que vamos a hacer acá es utilizar esta parte de acá, ¿sí? Trabajándolo en punto bajo, así le vamos a dar un acabadito a estos costaditos del tejido. Hacemos punto acá, un punto deslizado entonces primeramente ahí, y luego levanto uno y aquí mismo paso y hago punto bajo, nuevamente punto bajo, así como ustedes ven, estoy haciendo tres veces punto bajo. Paso al siguiente, hago, a ver, espérense, a ver, paso acá al siguiente, hago punto bajo, segundo punto bajo y otro punto bajo, ¿sí? Entonces en estas partes lineales, como ustedes ven, vamos a hacer tres veces punto bajo, 1, 2 y 3, y así vamos a ir avanzando toda esta vuelta, ¿sí? Terminamos aquí toda esta vuelta, luego seguimos con toda esta fila y luego terminamos con toda esta fila, ¿sí? Para luego ya hacerle su bolsillito. Entonces avanzamos con el punto bajo dándole todo su acabado, y miren, así ya terminamos acá entonces los tirantes con su acabadito, ¿sí? Con su punto terminado acá con el punto bajo. Ahora vamos a hacer los bolsillos. Acá, como ustedes ven, le he puesto hilos blancos para separarlo la distancia. Le he hecho, miren, desde la cintura, que corresponde 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta fila, ¿sí? Se va a hacer los bolsillos. Y de acuerdo a la medida que tenemos acá, 25 puntos, he bajado y le he agarrado 10 de la fila, 10, y de esta fila, 10, dejando 5 puntos en el medio, como ustedes ven, y luego el resto separo, 10 más 5, 15, de 15 puntos va a ser, y aquí también, ¿sí? Sería también de 15 puntos. Entonces vamos a empezar a hacer este bolsillo, porque el otro lo hacen ustedes ya, y empiezo, donde está el hilo, coloco mi ganchillo, y aquí hago un punto deslizado y levanto 1, 2 y 3 y paso al siguiente punto y hago un punto vareta, así, así voy a hacer toda esta fila, 15 puntos varetas, y de estos 15 puntos varetas voy a subir hacia arriba 4 filas. Entonces avanzamos los 15 puntos varetas y subimos 4 filas. Bien, aquí ya como ustedes ven, tenemos ya terminadas las 4 filas, 1, 2, 3, 4, y voy a empezar a trabajar. Hago una cadena volteando mi tejido y este va a ser como si fuera un punto bajo. Paso al siguiente punto, hago el segundo punto bajo. Paso al siguiente, hago un punto no terminado. Acá voy 3 puntos. Paso al siguiente, vuelvo a hacer un punto no terminado. Voy 4 puntos y luego en el siguiente hago un punto vareta, voy 5 puntos, vuelvo a pasar, hago otro punto vareta, 6 puntos, y en el siguiente hago un punto alto, aquí es 7 puntos, y luego hago un punto doble alto, ahí. Ahí está, y así como subí, voy a bajar. Terminamos entonces hasta aquí, así está ya, miren ustedes, terminado. Entonces acá yo le doy un punto deslizado para luego así
cortar este tejido y darlo por terminado ya el bolsillo. Miren ustedes, aquí ya al bolsillo, después ya ustedes saben que va a llevar un botoncito. Entonces al final ya se pone el botón ya, pero luego de este bolsillo vamos a darle también el terminado para acá. Ya el acabadito que ustedes saben con punto bajo, así como hemos hecho acá, igualito, ya hacemos acá todo el acabado del bolsillo y al final su botón. Pero miren ustedes, hemos hecho acá, ¿cierto? El paso a paso del bolsillo y ahora ustedes me hacen acá. Acá tienen la medida, como les dije, 5. Saco este hilo blanco y lo único que hago es ponerlo acá y hago mi bolsillo. ¿Sí? Entonces terminamos con los dos bolsillos con su acabado también, ¿ya? Y colocamos el botón, ¿ya? Para luego hacer ya al último, ya después, su corbatita y colocarle sus botoncitos y ya quedó terminadito. Y miren ustedes, terminan ya los dos bolsillos. Aquí ya el último ya se coloca los botones, ustedes ya saben, en esta puntita, ¿ya? Ahí colocamos botones al final. Ahora lo que voy a hacer acá es la corbata, ¿ya? Porque acá también me basta para colocar el botoncito. Al final ya el botón, como les digo, ¿ya? Vamos a hacer la corbatita. Bien, para hacer entonces la corbata, voy a hacer acá, hasta el punto deslizado hecho. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Así voy a hacer total 20, 19 cadenas. Porque el último lo voy a hacer la cadena de 20. ¿Sí? Entonces voy a hacer 19 cadenas. Avanzamos. Miren ustedes, acá tengo ya mis 19 cadenas. ¿Sí? Y ahora voy a hacer adicional 1, 2 y 3. Y luego retrocedo en el cuarto. 1, 2, 3 en este punto 4. Retrocedo y hago acá mi punto vareta. Así. Al siguiente vuelvo a hacer punto vareta. Y así toda esta fila voy a hacer vareta. Voy a hacer vareta toda esta fila y total voy a tener 20 varetas. Y de las cuales voy a hacer hacia arriba 5 filas con 20 puntos vareta. Entonces avanzo mi fila y avanzo hasta las 5 filas con 20 varetas. Bien, ya terminé aquí, miren ustedes, mis 5 filas. Pero le he dado una más para que se vea mejor esta corbatita. Más visible. Ahora estoy acá, miren. Ya acá y lo que voy a hacer es un punto volteando acá el tejido y en este lado con punto bajo, paso al siguiente punto, hago punto bajo, punto bajo. Así voy a dar toda mi vuelta acá, 3 puntos bajos por acá y luego por acá un punto bajo. Toda la vuelta hasta terminar. Terminamos acá ya como ustedes ven, cortamos. Cortamos. Ahí, y luego, miren ustedes, se va a hacer así, ¿cierto? Para poder coser esta corbatita. Ahí va a quedar, bien cosidito. Ahí. Lo vamos a coser acá y lo vamos a poner aquí. Aquí va a estar cosido. Ya, entonces, ya para finalizar, cosemos la corbata. Para dejarlo listo, vamos a colocar sus botones, tanto acá como en los bolsillos, ¿sí?